ever since G2 joined the league, it has been about G2 and Fnatic. But when there is G2, there is a bit more spiciness and you want to beat them. Ever since I joined G2, I think Fnatic was definitely the team to beat. Are you kidding me? That is a kill! Against G2 is for sure going to be a chaotic game. It pretty much always is. Who's punishing who? He already used the arm of the flex. Oh! It's still humanoid, baby! It is Amaric Brawlstar today! We are going to fight a lot. We've had so many finals against them. They're always trying to beat us. Caps ending the game. He doesn't want the fight. He wants the trophy. Winning against them feels great. We are getting f***ed by G2 for so long. We just want to stop them. They don't really have much of a chance against us. We're going to demolish them. Fnatic vs. G2. It's a classic. That's a classic. It's a classic. That's a classic. It's a classic. If you don't watch Fnatic G2, you're probably trolling a bit. Hora del clásico de la LEC, gente. Fnatic contra G2, uno de los partidos más históricos. Ya lo habíamos repasado un poco en ese pequeño vídeo introductorio. Uno de los partidos también más emocionantes porque muchas veces se han cruzado en finales, en eventos importantes, en estadios llenos de gente y son dos de los equipos también más apoyados alrededor de Europa. Ahora mismo es Fnatic quien está por delante en la tabla y quien parece o el que viene jugando mejor. Pero es verdad que G2 es la bestia negra, lo decía Razor también en el vídeo, que siempre les gana. Sí, al final, bueno, conocemos ya a G2, ¿no? Que durante la temporada regular, a lo largo de la historia, siempre que se la ha tomado con un poquito más de calma y luego, a la hora de la verdad, en los playoffs, bueno, pues levantan el trofeo, ¿no? Prácticamente cada año. Así que vamos a ver si esta es, por fin, la ocasión donde Fnatic vuelve a ser campeón desde 2018. No levantan el título de la LEC y es que en aquel año Caps estaba, de hecho, en Fnatic. Sí, sí, es que hace ya muchísimo tiempo, la verdad, de que Fnatic no es campeón de LEC. Y oye, qué mejor momento tal vez para serlo que este split de verano que da acceso al Mundial, que daría también un montón de puntos de cara a las LEC Finals y lo dejaría bastante de cara para el final de temporada de Fnatic, del equipo naranja, que viene además invicto, o sea que todavía les acercaría a ese 8-0. De momento van por el 6, llevan 6 victorias y les quedaría toda la semana que viene, donde tampoco tienen partidos fáciles, ¿eh? La semana que viene Fnatic tiene a Heretics, que es verdad que sí es un partido un poco más asequible, pero luego a BDS. Sí. Así que para conseguir el 9-0, no el 8, perdón, para conseguir esta primera fase sin conocer la derrota, Fnatic tiene que tumbar todavía a G2, que viene cuarto, y a BDS, que viene como tercero y acaba de ganar. Sí, la verdad que el calendario de Fnatic no es el más cómodo del mundo, aunque hay situaciones mucho peores, sobre todo de los equipos españoles, ¿no? Que están ahí copando las últimas posiciones de la clasificación y la jornada de momento no está bien para ellos. Ha perdido Heretics, ha perdido Giants. Veremos qué pasa en el partido justamente de después, ¿eh? Donde juega Mad Lions Koi contra SK, un partido durísimo también para los de Mad Lions Koi, Champi. Y es que ahora mismo hay 5 equipos empatados a 2 victorias en esas últimas posiciones, digámoslo así, ¿no? De playoffs. Y ahora mismo fuera están Heretics y Mad Lions Koi, sobre todo estos últimos que son el equipo que tiene solo una victoria. Heretics tiene 2 y por lo tanto habría un empate ahí, ¿no? Forzarían un empate. Quíntuple es que empate ahora mismo. Mad Lions Koi está en la cuerda floja. Sí. Y tienen un partido contra SK durísimo. Muy duro. Es el penúltimo, es el siguiente después de este, pero claro, el Fnatic G2 también. Sí. Tiene su interés, sin lugar a dudas, Wolf, que estamos muy, muy pendientes de este superclásico de la LEC, pero luego juega Mad Lions Koi contra SK Gaming. Y ojo con el partido que cierra. El duelo francés entre Carmine Corp y Vitality, porque uno de los dos va a sumar 3 victorias. Es verdad. No pueden empatar. Sí, uno de los dos que va a respirar bastante, porque como decimos siempre, ¿no? Hay que sumar mínimo 3, yo creo, para forzar desempates. Y espérate que no más, ¿eh? Porque tal y como está la situación, quizá, ¿no? Hay varios equipos que sumen 4. No sé si se podría dar. Habría que hacer muchas cábalas. Todavía quedan 3 partidos para la mayoría de equipos champions. Ya cogeremos la calculadora la semana que viene, yo creo, ¿no? Sí, la semana que viene vamos a estar muy pendientes de todo eso, porque hay enfrentamientos directos por doquier en la parte baja de la clasificación. Está muy, muy tensa e interesante, Wolf. Que estamos viendo en pantalla, Razor, que el jungla de Fnatic, antes justo de saltar a esta fase de picks y bans, a esta fase de selección de campeón, pero hay entrevista con Noah, la de Carrillo Fnatic. 6-0 so far. Incredible. You're going up against G2. But I want to ask you a question, because you've been dodging us because you've deleted social media more than a script or thought, just good shots in solo queue. But I want to ask you, do you think deleting social media has had an impact on your in-game performance, or are there other factors? I mean, now I don't care about others, so maybe I have more confidence and yeah, I can play better. Do you think you're going to win this one against G2? You guys are the favorites. I mean, I don't care about others. If we play good, we can win everyone, so yeah, I don't care. It's only G2, you know? Oh, okay. I love the confidence. Thank you so, so much. I appreciate it. Guys, back to you. Thank you.
Pues ahí teníamos a la de carry coreano de Fnatic, ¿no? A Noah, que cuando le decían que cómo se veía, si se veía confiado en el partido, que bueno, aunque G2 siempre les acabase ganando, eran favoritos esta vez y decía que, bueno, que tampoco pensaban esas cosas, que al final es solo G2. Sí, solo G2, ¿no? Bueno, ha gritado ahí un poquito la hinchada de Fnatic. Ligero disrespect, yo creo, ¿no? A G2, al final es el equipo, ¿no?, que más veces ha levantado el trofeo de la League. Pero tal y como está Fnatic ahora mismo, son los favoritos. De hecho, ahí está el registro histórico, ¿no? 3-1 en 2014, 2-0 15. Sí. Bueno, lo que pasa es que va por splits, ¿no? Pero… Muy favorable a G2, evidentemente. Muy favorable a G2, sí. Sí. Solo hay un año en el que es favorable a Fnatic, o un split, porque te diría que está dividido en splits, y ese 2018. Split fue 1-0. Ah, bueno, sí, pero… Igual cuenta los partidos solo de temporada regular, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Porque series han habido unos cuantos, ¿no? Claro, no, y que se han enfrentado más de una vez cada año. O sea que… En 2018 sí que fue cuando Fnatic, ¿no?, fue campeón por última ocasión en Europa con Caps, en su alineación titular. Incluso llegaron a la final del Mundial ese mismo año. Después de eso, Caps se marchó a G2 y a partir de ahí, monólogo de G2 prácticamente… En Europa con algún año, ¿no?, de Mad Lions, quizá, y bueno, Rogue también, que fue campeón en un split, pero quitando eso, la verdad que son los reyes, indiscutiblemente, de Europa, los chicos de G2. Y además vienen jugando bastante mejor últimamente. Ayer fue una partida interesante por parte de G2 contra Karma Incorp y Fnatic, claro, más de lo mismo. Vienen con el 6-0 por bandera y no conocen la derrota todavía en esta competición. First pick de Pi para Razor, un campeón que se le da históricamente muy bien al español, sí, aunque últimamente estaba dominando con Shinfo. Es que la vía ha estado muy baneada también, ¿eh? Se va a quedar abierta en este caso, Champi, la van a asegurar aquí. Para Razor, veremos qué quiere hacer G2. La Tristana que está denegada, el Corki sí que está disponible y podría ser una de las opciones para cualquiera de los dos. Sí. Oye, está de coach en G2 ahí Barbe, ¿eh? Sí, ¿no? Un saludo para él. Barbe, sí. Creo que Rodrigo. Las gafas son iguales. Es que las gafas… Y desde ahí, justo el sí, pop sí, era literalmente igual, ¿eh? Sejuani para Jake, muy probablemente. Aunque el otro día Broken Blade jugó la Sejuani top y la jugó muy bien, ¿eh? Ya, bueno, la jugó muy, muy bien, solo kill incluida, ¿eh? Porque Blade hace lo que quiere, la verdad, ahora mismo… ¡Buah! Tal y como está la LEC. No creo, ¿no? Oye, no le hemos llegado a ver en competitivo, no te diría nada, ¿eh? No, no. Salió Briar y luego Nafiri, o al revés. Y Nafiri, ninguna, Briar, sí. Ninguna de las dos ha triunfado. Ostras, mucho. Pero lo de Briar es muy fuerte, ¿eh? Ya. Nafiri sí que creo que aún vi algo. Es que la he visto y ha sido como, wow, este campeón está en el juego. Existe, sí. A ver qué tal la nueva, ¿no? A ver qué tal. La Aurora, de las gafitas, ¿no? Se llama. Aurora. Bueno, yo creo que la R. Ya tiene buena pinta. La R es que habilita muchos combos, Chapi, ¿eh? A mí se me hace raro, ¿eh? Es que no puedes salir de ahí. Quiero verla, pero sí, sí. Yo, es verdad que tiene más perfil competitivo que Nafiri, sí, ¿verdad? Por ejemplo. Que ella simplemente con la R… Es que es una R como de Camille en área, ¿sabes? Que no te permite salir, que te atrae hacia el centro… Ya simplemente por la R, cuidado que no se juegue de support o algo así. Algo así, ¿no? No creo, ¿no? Porque habrá que ver los ratios de daño también. Bueno, la Camille acabó jugándose de support. Sí, es verdad. Yo, alguna partida de support yo creo que la veremos, ¿sí? Alguna hemos tenido, la verdad. Seguramente… Sejuani Ash Corki para G2. La Sejuani que es flex todavía. El Brown que está baneado, así que no va a acompañar a esa Ashe. Leona la tiene el equipo de Fnatic, así que sí, tampoco. Por lo tanto, espero Bansa, Rel, Nautilus, tal vez. Renata Las, que es muy buena con Ashe. Viendo la compo de Fnatic, yo la banearía. Vamos a ver. Mira, no la vemos mucho. A mí que también le gusta la Poppy. Es que es difícil, banear ahora. Porque, claro, Nautilus, Rel, Alistar es lo lógico dentro de lo que cabe. Pero creo que en este draft en concreto, la Renata Las tiene un montón de valor y siendo Miki puede jugar Poppy. Por lo tanto, dices, oye, igual me renta banear supports. Porque estamos hablando ya de 4 o 5 posibles. Bueno, de momento G2 se ha quitado el reto. Veremos si Fnatic banea supports o no. De momento se lo están pensando, ¿eh? Agotando el tiempo aquí, Champi, pensándose muy bien lo que quieren hacer. Porque aunque banee support, yo creo que te van a quedar otras opciones disponibles. Poppy. Mira, ahora sí que estamos viendo ahí el registro. Sí. En grande. Y va por split, así que probablemente sea fase regular, ¿no? O sea. Sí. En 2024, 3-1 para G2 de momento. Poppy, maneada efectivamente del lado de Fnatic. Una campeona que juega a Miki bastante bien y que contra Vi y Leona hubiera funcionado claramente. Y me preocupa también el tema de las Renatas Las. No sé si la están teniendo en consideración, pero creo que es un pick que encajaría brutal en la composición de G2. Vamos a ver, de momento la serie se queda fuera. Le quitan aquí a Noah esa posibilidad, aunque hay masa de carries, ¿no? Todavía disponibles. Está la Jinx, está el Varus, campeones que estamos viendo mucho. El Aphelios de Noah, que también estaría disponible por si quisieran jugarlo. Hay muchísimas opciones para el coreano Fnatic, que tiene que banear un campeón más. Veremos si es la Renata. Pues va a ser Twisted Fate.
Es que es lo que te digo, banear supports, tienes tantas opciones. O sea, la Renata es muy buena, pero bueno, es que si baneas Renata te van a jugar Nautilus. Sí. Entonces tampoco es uno de los mayores problemas que tiene aquí realmente Fnatic. Y veremos si el pick es Nautilus, si es Alistar, si es Rell, si es Renata o si es algo incluso fuera de las opciones que habíamos barajado. G2 aquí que puede bien romper el flex este de la Sejuani y sacar algo en la jungla, como bien sea Xinfa o Viego o algo del estilo que le gusta a Jake, o bien mandar la Sejuani a la posición de jungla y jugar con la top lane. Pero lo van a mantener, se quedan con Renata Lask, sí. Hablaba yo de ella. Es verdad que es un pick que no vemos habitualmente, pero que creo que en este draft encajaba brutal. Sí, sí. Pues ahí está, la Renata se dejan, ¿no? Para ese último pick desde el lado rojo, la posibilidad de flexear la Sejuani a la top lane o a la jungla y adaptar su composición al ver la del rival al completo. Vamos a ver con qué cierra aquí el equipo de Fnatic. Enseñan el Ezreal, un campeón que también está ganando popularidad en las últimas semanas, incluso ya lo vemos en medio. Y de hecho va a ser Ezreal el pick aquí para Fnatic. Yo creo que está bien piqueado. Ves la Renata, ya no quieres jugar ese full engage en la Bolden, así que opciones como Kai'Sa desaparecen. Y Fnatic aquí enseña el Zac para Oscar y Nin. Curioso, la verdad. Zac. Pues va a ser Zac. Pues va a ser Zac. Zac para Oscarini, efectivamente, y ahora G2 tiene que tomar la decisión. ¿Mandas a la Sejuani arriba o se la das a Razor y le das a Broken Blade otro campeón? ¿Solo hemos tenido un Zac? Sí. Wow. Y de hecho, tal vez el ban de Poppy sea también un poco por ese lado, ¿eh? De decir, vale, no solo la juega sí, Mickey, sino sí, que sí. También si queremos jugar el Zac en todo o algo del estilo. El Zac fue de Antonio, ¿no? Sería peligroso. Pues puede ser. ¿El primer día de Antonio? Sí, el primer de Antonio. El primer día de Antonio, efectivamente. Sí, sí. Camille. Camille en top. ¡Uah! Draft de G2 histórico, ¿eh? La verdad. Juguetón aquí. Full AD, pero sí. no es un problema, la verdad. Bueno, pues recuerdo alguna partida también este split de Broken Blade. De hecho, creo que fue contra Maldonado, ¿no? Contra Mirwin. Mirwin que estaba en Twisted Fate y Broken Blade que destrozó. Esa partida fue, de hecho, la primera del split. Esa fue también, recuerdo. Efectivamente. Sí. Esa partida de Camille para Broken Blade que fue espectacular, sobre todo por matchup. Muy, muy buen campeón contra el Twisted Fate top y también contra el Zac, te diría. Es un campeón que debería de funcionar bastante bien en manos del turco germano. Saludo entre los entrenadores. Vamos ya, antes de hacer un último repaso a la historia de estos dos conjuntos que llevan enfrentándose mucho, mucho, mucho tiempo, Walk, y que es el Match of the Week de este fin de semana número 3 de la LEC. Pase lo que pase, los dos conjuntos están clasificados. Si G2 gana, recortaría una a Fnatic, pero todavía no estarían empatados con ellos. Y es que Fnatic está líder en solitario. Sí. De hecho, esa victoria de G2 lo que sí que haría es que SK, que no ha jugado todavía, pero sobre todo PDS, que ya ha ganado, exacto, empaten con Fnatic. Empaten con Fnatic, efectivamente. Y apretaría mucho la clasificación porque G2 sumaría la quinta, se metería también ahí en la pelea, ¿no? Recordemos que después de este partido, después de este domingo, quedarían dos. El sábado y el domingo de la semana que viene y ya está, se acabaría la primera fase de la LEC. Y conoceríamos que dos equipos están eliminados. Ahora sí, entramos en la grieta del Mocador, el partidazo de la semana, el clasicazo de Europa Fnatic. En el lado azul, G2, en el lado rojo, Champi, yo creo que son dos equipos que van a llegar muy, muy lejos esta temporada, ¿eh? Sí, son dos equipos que están en un estado de forma espectacular ambos. Es verdad que G2 empezó la LEC titubeando, pero que ahora parece sentirse bastante cómodo. Y es la partida número 500 en Caps en la LEC. Ahí está, ¿eh? Es que ya lleva unos cuantos años, ¿no? Sí. Aquí en Europa. Es la persona con más títulos de todo el continente y para muchos el mejor jugador de la historia, ¿no? Y no sé si será el que más veces ha jugado, más partidas ha jugado en la LEC. Creo que algún jugador habrá por delante, incluso Jankos, tal vez. Jankos, Heili-San también. Pero sí que es verdad, Wall, que lleva unas cuantas y sí que verá también cómo se nota la brecha con otras competiciones en las que se juegan mucho más partidos. Sí. El jugador con más partidos en la LPL supera los 900. Sí, sí, sí. Que es México, está en 930 o 940 partidos. Bueno, son casi el doble. Sí, las estadísticas, evidentemente, de partidos jugados, por lo tanto, también de kills, asistencias, todo eso, evidentemente, aquí en la LEC no va a ser nunca el máximo. Pero bueno. Por eso no se compara. Efectivamente, es que no tiene comparación. Claro, claro. Para compararlo, deberías jugar el mismo número de partidos. Exacto. En el momento que no es así, no puedes comparar. Ya no sería justa la comparativa y por eso pues hay que comparar pues, con el resto de veteranos de Europa. Habría que echarle un vistazo a ese ranking histórico porque muchos estarán ya retirados, la verdad, de los que más partidos han jugado. Dicen en el chat que pensaban que llevaba 2.000 o 5.000. Bueno, literalmente no hay nadie con ese número de partidas en el mundo. Sí, y que no hay ni Faker en T1, en la LCK, que también juega muchos partidos. Ya. Pero te digo, el que más lleva en la LPL lleva unas 900 y pico. Es que 2.000 no te echas ni rankeds en una temporada. No. Es que 2.000... Mucho. Es que está Mickey también, pero 2.000 igual, si sumas los 10 jugadores, no sé si llegas, ¿eh? Porque quitando Caps y Mickey, el resto son relativamente ya, nuevos. No, es que 2.000 partidas son muchas. Humanoid lleva también unos cuantos años.
Hansam alguna que otra, pero ya hay Broken Blade. Y si cuentas luego partidos en MSI, Worlds y tal, es que tampoco llegas, ¿eh? No, porque además son torneos muy, muy cortos donde no juegas tampoco tantos partidos. Ah, no, claro. Okay. No se juega tanto. Por eso cada victoria o cada partido en general tiene mucha importancia. Bien aquí Miki, quitándose el engage de June y castigando a Hansama aquí en la Bolden de Fnatic, donde de momento parece Champi que van a empujar en la calle inferior. Ahí vemos precisamente, ¿no?, por lo que Miki ha piqueado esa Renata Lars, que me llama la atención que Fnatic no le haya quitado de en medio. Supongo que prefieren que juegue la Renata algún pick como Nautilus o algo del estilo. Y en medio vemos también ligeros intercambios entre Caps y Humanet, que están muy igualados, los dos con 16 minions. Y la oleada totalmente estable ahí en medio de la calle central. A Jake lo van a ver, limpia visión aquí Miki. Arriba presionando a Skarenin, arriba está Razork, así que no hay nadie que pueda defender este dive salvo un teleporte. Ahí está, vamos a ver si llega por parte de Humanoid o por parte de Oscar. La W de Hansama es buena, llega ahí todo el combo por parte de Miki. Y la kill para Hansama, el francés, que saca el primer asesinato, pero Jake se puede acabar muriendo, ¿no? ¿Qué va a sacar? La kill uno por uno en la jugada. Qué bien, ¿no? Y ojo, no mate Miki, ¿eh? Cuidado con Miki, que está muy, muy tocado. ¿Qué hace Miki? ¡Mata a todos, mata a todos! ¡Se van a morir todos, pero qué desastre! ¡Triple kill para Noah, que se ha quedado Champi a 30 de vida! Y hay jugada arriba también. Ojo con Razor, que quiere divear. Oscarinin, que espera el apoyo. Pero Gameplay, que tiene problemas en el 1 contra 2. A ver cómo lo juegan. Llega a las manos locas el puñetazo. Flash a Oscarinin, pero se acaba muriendo la pasiva de Zac, que acaba saltando. Gameplay, ¿tendrá daño o no? Gameplay, ¿lo matará o no? Se va a quedar un golpe. ¿Sí? Llega Razor en el apoyo. Ojo que resucita Oscar. Saltaba, pero no pueden con el top laner de G2. Bueno, vale ya, de dives, porque no están saliendo nada bien, ¿eh? Ni en top el de Fnatic, ni en bot el de G2. Pero el que peor ha salido, claramente, ha sido el de G2-6. Por rojo aquí con Noah, que está vaqueando. Jake se ha colado, tiene visión en el arbusto. Está Noah vaqueando al lado de un trinket azul. Busca la W, Jake la esquiva. Noah tiene la E todavía. Carga invernal, va a llegar el stun. Y entre eso y el aftershock va a ser shutdown para el jugador de Fnatic. Razor, que llega a medio, pero está Miki. Así que no va a meter el puñetazo sobre nadie. Y no sé muy bien qué ha pasado para que no tarde tanto en vaquear, pero Walk sí. Acaba de darle shutdown y el doble buff a la semana. Cuidado ahí, ¿eh? Humanoita, un golpe a punto de llevárselo, Caps. Por delante está Miki. También le van a cortar el back aquí al Joya. Cuidado, que ha iniciado June. Estaba también Jake relativamente cerca. Caps, que no tiene demasiado mana. Y ojo, porque le van a castigar. Destello de June. Quieren cazar a Caps. Quieren acabar matándolo. Ojo, que tiene destello. Llega Jake también para ponerse ahí en medio. Otro stun bueno. Caps, que se acaba muriendo. El rescate financiero, que no le va a salvar. Y ojo con Razor, que puede caer. Ha llegado Noah. Y ha sumado otra. Es la cuarta ya para el tirador coreano. Va volando con Efrey al Noah. Lo decía en la entrevista. No sé por qué creéis que voy a estar nervioso si solo me enfrento a G2. Y la verdad es que la triple que le han regalado ayudará a que el coreano probablemente no lo pase mal esta partida, porque está muy por delante ahora en cuanto a oro. Y también esa rotación a medio le acaba de regalar una kill. Ojo aquí, Humanoide, que ha tirado tarde el combo, fallaba la trampa. Y además los adoquines han llegado tarde como para cortar el desplazamiento de Caps, que saca un buen tradeo con el Corki. Botas mercuriales ya también terminadas para tener algo más de resistencia en línea. Y vamos a ver qué pasa en bot, porque están muy activos los dos equipos. Sí, sí. También lo comentaba Razor, que en el vídeo de Hype nos vamos a pegar todo el rato. Y así está siendo, ¿no? Cortaba el back para intentar saltar sobre Miki. Si le metía el puñetazo, lo hubieran reventado, además también con la pasiva de Leona. Y June aquí lo ha identificado y dice, no, vamos a flashear en Caps, que lo matamos. Perfecto Razor también, ve que se colocan dos jugadores de G2 delante para que no pueda hacer eso. Y con el destello los esquiva a los dos. Y luego Noah se incorpora a la jugada también para matar. Sí, sí. Llegaba ahí para sumar la cuarta, ¿eh? Siempre los Fnatic G2, por mucho que pasen los años, son partidos con muchísima acción y muy entretenidos de ver. Y este, de momento, llevamos 6 minutos y 8 asesinatos. No está siendo menos ni de lejos. Humanoid muy, muy tocado en la calle central. Caps, que lo busca, el cohete que no impacta. Se queda sin manacas. Humanoid sufriendo de todo el rato en el uno para uno, ¿eh? Está siendo increíble, la verdad, este duelo de medio. Muy, muy igualado, pero Humanoid efectivamente sufriendo. Fíjate que en farmeo están parejos y en experiencia está por delante incluso el checo. Eso también con todas las visitas que hemos visto a la calle central por parte de los dos junglas, incluso los supports. Y los AD carries también, se ha movido todo el mundo a esa calle central. El dragón se lo va a hacer Jake. Los Kevin son para Razor, sí que intercambian aquí en cuanto a objetivos neutrales. Y arriba veo muy bien a Broken Blade, ¿eh? Le han intentado divear, pero Walk, Oscarenin ahora le va a meter presión. Y yo te diría que esta vez Razor se conforma con los Kevins y no va a buscar un dive. Ahí está, Kevins para Razor, y se va a mostrar en la calle central con ese ward que tiene G2, que se ha quedado, por cierto, el primer dragón de la partida, dragona tecnoquímica. Para ello, así que se reparten los objetivos neutrales, Champi. ¿Cómo está el partido? La ventaja que tiene ahora mismo Noah es para brillar hoy, ¿eh? Sí, sí, es día para carrilear con el Efreal, porque además está siendo uno de los campeones de moda de esta ley, que ha estado en los tres partidos que llevamos en el día de hoy. En la primera comp ha ganado con él, en la segunda Patrick, que ha perdido.
En esta tercera es Noah, el encargado de manejar al rubito. Arriba Oscar Nin, que quiere terminar de rebotar esta oleada. No lo ve tampoco del todo claro. Aprovecha bien la pasiva de Zack para cada vez que impacta una habilidad sobre Broken Blade. Curarse, aunque aquí ha fallado la E. Y Broken Blade tradea sin dudar, aprovechando el daño verdadero de la segunda activación de la Q. Barrido Hextech también. Y el turco germano, que tiene muy bien medido este uno para uno. Ahí está, Es curioso, Chavi, porque hemos tenido tres semanas de Lake y en las tres semanas hemos visto a de carries muy, muy diferentes. Ahora te lo cuento, porque está llegando ya y que la parte de arriba, Oscar Inc, que no tiene destello, el estudio que va a ser muy bueno. Ahí está el último Tungeste por parte de Broken Blade y Oscar Inc con la definitiva que se salva. Razor que está tratando de divir en la parte de abajo, ha fallado el puñetazo. Es buena la Q de Mickey. Ojo que llega la flecha también de Hansama. Razor tanqueando. Razor que se puede acabar muriendo. Y va a caer, y ojo, porque ahora es Hansama el que va a sacar la doble kill bajo la torreta. No entiendo nada, Champi. No saben divir. Creo que no estaría mal, lo de dejar de divear. Walk a cada equipo que lo intenta le sale mal. Arriba se ha defendido también Oscar Enin del ganqueo de Jake. Y en medio Humanoid sigue bajo torre, súper debilitado contra Caps, que va a sacar una placa. Se incorpora Jake a la jugada. Es nivel 5 ese Juani. No hay prisión glacial para poder buscar el dive sobre Humanoid, que además tiene destello. Razor, que sí que es nivel 6. Ojo, porque aquí podría ser otro dive que saliera mal. Lo va a intentar Jake, saca la kill. Pero Jumba stunear bajo la torre. Es a Sejuani tradear el asesinato. Creo que le sale totalmente worth a G2. Porque esta wave la pierde Humanoid y es kill en Sejuani a cambio de kill en Leona. Sí, sí. Bueno, el marcador de oro completamente igualado. El marcador de kills también. Los objetivos neutrales se los han repartido. Nadie se puede quejar, yo creo, de cómo está el partido ahora mismo. Uy, aguanta la wave, John. Sí, va a aguantar aquí lo que pueda. Humanoid que viene ya saliendo de base. Ahí se la va a dejar, ¿no? No va a perder tantos minions. Muy bien. No, Junker, las rotaciones, la verdad que está muy acertado, Antes se la jugaba de medio, ahora lo mismo. Ahora, es que lo de bot ha sido criminal. Sí. Sí que sigue teniendo ventaja Noah, pero no lo han repetido, Una pena, la verdad. Ya. Porque lo han jugado tremendamente mal. Ha empezado tanqueando Jun y luego parecía que Razor no tanqueaba. Dices, vale, se ha comido la flecha, pero la torre no le va a pegar. Pero le ha pegado y le ha pegado sin resetear agro. Así que le ha metido una buena a Razor. Y luego la Asia se ha encargado de rematar la faena por ese 3-1 Hansama. Ojo aquí, Caps, porque hay ultimate de B. Y eso con Talilla debería significar. Ahí está, definitivo de Razor, ultimate de B. Y el combo de Humanoid a placer. Caps que no muere, Caps que aguanta. Le trata de salvar con el escudo a Mickey, pero es imposible. Va a sacar el asesinato Razor. La ultimate de Noah que paseaba por aquí, pero al final. No hay counterplay. O sea, salen Leona y B del arbusto. Sí. Puñetazo. Flash, ulti, tú flasheas y además la Talilla flashea también para que esa distancia que has compensado con el Corki se recorte y pueda meter la trampa. Una vez cae la ulti de B, trampa de Talilla, estás estuneado al lado King, te salta Leona. Hay veces, Chapi, que si te quieren matar, lo van a hacer, Sí. No puedes hacer nada, aunque tengas el flash, la W, lo que tú quieras con el Corki. Saltaba Oscar Nin también aquí encima de Broken Blade, le ha cortado el tiro de gancho. Broken Blade que recibe algo de castillo y viene el teleport directamente desde base Humanoid. Teleporto humano, no sé si van a intentar liberar a Broken Blade. Tiene destello, también ultimatum Hextech. Oscar Enin que no tiene definitiva, pero tiene la pasiva disponible y van a buscar otro dive. Están saliendo todos mal aquí. Wall, Broken Blade con el destello, tiro de gancho, se va a marchar. Aquí no se ha muerto nadie, Wall, pero es otro diveo que termina frustrado. Ahí está, Qué bien lo ha jugado Broken Blade, esquivando las manos locas con la ultimate y después con el destello. El combo de la Talilla, eso sí, van a ser placas en la parte de arriba. Hansama que empuja en la Bolden y Razor, mientras tanto, cubriendo, ¿no? En la calle central. Sí, claro, porque Talilla se ha ido hacia arriba. Esto lo tiene que limpiar Razor. Y Caps que quiere la segunda placa, La va a dejar muy, muy tocada. Veremos si la termina rematando más pronto que tarde. Y ojo con el segundo campamento de Kevins, porque los tres primeros se los ha hecho Fnatic. Minuto 11 de partida. Y Jake y Caps están preparados para pelear aquí. Broken Blade, recordemos que ha vuelto a top con el teleport. Oscar Inin mandando, pero Wolf, ojo con Humanoid. ¡Pero si lo han visto! ¡Pero Champi, se habían visto entrar a Jake en ese arbusto! Pues. No han visto entrar, pero no contaban, ¿no? Aunque hiciera esto, supongo. Pero, ¿cómo puede ser? Si lo han visto, lo han pingueado. Y aún así se la ha comido. Pues estos son Kevins para G2, Bueno, Para G2 a Caps, tiene 3-3. TP, podría volver, pero es que no le hace ni falta, realmente. Oscar Enin que había vuelto andando. La Prion top es de Broken Blade. Ha rotado Mickey desde la Bolden, pero lo más importante es que Humanoid está muerto. No con Humanoid muerto, esto no lo puedes pelear. Y sí que es verdad que habían visto a la Sejuani entrar. Sí, sí. Rarísimo, la verdad, que se acercara Humanoid a tocar esa oleada sin destello y sin nada, sabiendo que la ultimate de la Sejuani le podía caer desde el arbusto. Y así ha sido. Le daba a dar los 3 segundos que vince a G2. Reparto. Por lo tanto, de larvas del vacío para los dos equipos. Así que los dragones, ¿no? Que yo creo que a partir de ahora sí que evidentemente van a tener muchísimo valor. Pero en 2 minutos sale el heraldo. En 2 minutos, efectivamente, sale ese heraldo de la grieta. Los Kevins han repartido. Lo que pasa es que el dragón está vivo.
Así que tal vez lo pueda querer buscar alguno de los dos conjuntos. Ya hay que estar robando el Grom. Se incorpora también Corki en esa jungla superior para meter algo de visión, para seguir siendo incisivo por parte del equipo de los Samuráis. Esta Dragona Geste que la quiere asegurar Fnatic. G2 rotando desde el topside para tal vez intentar pelear. Y están pensando en pelear, ¿eh? Van a rotar todos. Miki y Hansama llegan también desde base. Flecha de cristal encantado que impacta en Humanoid. Miki que lo puede buscar con el apretón de manos. Ahí llega la cadena de FF. Se defiende bien con la trampa Talilla. Se quita de encima Miguelito. Hansama también bufado por la W. Podría buscar el slow. Presiona en medio caps. Aparecen esas rocas del dragón de montaña. Y es que el dragón se lo ha quedado Fnatic. Por tanto, aparecerá el alma bastante tarde esta partida. Sí. Porque es 1-1 en dragón el Walk. Y en un minuto sale el Heraldo. Entiendo que G2 aquí sí que intentará llevárselo. Vamos a ver si deciden hacerlo. De momento, la diferencia en el marcador de oro es mínima, ¿eh? Unos 800 a favor de Fnatic. Se han vuelto a repartir los objetivos neutrales, así que el Heraldo que puede tener bastante importancia. Sobre todo, yo creo, para G2. La torre de mid está relativamente tocada, Champi. Sí. Con un cabezazo del Heraldo yo creo que la pueden tirar. Deberían de tirarla con un cabezazo del Heraldo, y más teniendo en cuenta que desaparecen las placas cuando aparezca el Heraldo en esos 45 segundos. Jax se marcha a base, tiene tiempo de sobra. Además, con las 4 kills pues va bastante fedeada esa Sejuani. De hecho, Razor va bien también. Sí. Por eso, por lo que la diferencia en la jungla son solo 200. Sí, tiene mucho más armeo que la Sejuani, que se ha fedeado a base de kills. Razor, al menos, que sí que ha podido farmear un poquito más, pero es cierto que Jax se está quedando todos los asesinatos, ¿eh? Alrededor de la calle central, el pobre Caps, que no ha podido sacar ninguno en esas jugadas. De hecho, se ha acabado muriendo y ahora estamos viendo a Hansama sacar placas en la parte inferior. G2 va a ceder el Heraldo para intentar llevarse esa torre. Sí, así va a ser. Y Fnatic quiere la de arriba, ¿eh? De momento, el Heraldo que no lo está buscando ninguno de los dos equipos. Qué bueno. Buen tiro de gancho de Broken Blade, que se marcha aprovechando el muro, ¿eh? Pero muy, muy, muy close ha estado. Sí, sí. Saltando al árbol como Levi en Attack on Titan. Y aquí esta torre la va a tirar Oscar Enin. Pero la de bot cae antes para Hansama, así que es primera torre para G2. Ahí está, cae antes la torreta, primera torre para G2 en este partido. 7 placas que han sacado en total. La de Oscar también la va a tirar. La de la top lane, pero el Heraldo lo está haciendo ya Razor, lo está haciendo ya el equipo de Fnatic. Vamos a ver qué le queda. Jake está preparado, no tiene visión, no va a poder hacer aquí absolutamente nada. Así que el Heraldo, ¿qué va a hacer? ¡Va a entrar! Sí. ¡Y lo va a robar! Tío. Pero bueno, ¿pero cómo lo ha visto, Champi? ¿Había un pájaro de Ashe o algo así que no lo hemos visto? No entiendo nada. Lo ha recogido. Se va a ir con el flash. Tiene flash. Y encima se lleva Razor. Cuidado, que llega Jun. Todo el mundo salta el muro. Aquí, ¿qué pasa? Llega Broken Blade. Aparece Miguelito también. Y que tiene el rescate financiero. Se acaba muriendo igual, pero Razor. Llega Oscar, ¿eh? Lo puede pagar con la vida. Flashea Broken Blade Ultimate. Razor que se muere. Aparece Oscar Enin también. ¡Qué bien, Oscar! Que no puede acabar con Jun, que se ha quedado uno de vida. Broken Blade que va a caer. Oscar Enin que suma el asesinato. El Heraldo, eso sí, recordemos. Ha sido para Jake. No he entendido absolutamente nada de esta jugada, porque ha intentado robar ese Heraldo Jake, luego se ha quedado un montón de tiempo en lugar de simplemente hacer Q, Smite y flashear y no recoger el Heraldo y que no se lo haga nadie, no ha dicho no. Yo voy al Heraldo, voy a dar la vuelta. Razor la ha iniciado con R, ha saltado el muro con él, ha tepeado Oscar Enin y ha sido como ya está. Se va a liar la pelea y así ha sido. Broken Blade que se ha llevado una kill, podrían haber sido dos, pero a Jun lo ha salvado Oscar Enin, creo que lo Pero la repetido. Visión de Jake, ¿quién se la da? ¿Quién le da visión a Jake? Yo creo que entra. Entra. Por sexto sentido, ¿no? Sí, sí. Y aquí eso, ¿no? Coge el Heraldo, aun con el puñetazo de Razor, se quiere salir con el flash. Aquí se incorporan Jun, Yumano y Razor. Dice, yo voy para adentro con todo. Sí. Hay un guardián al que va a teleportar Oscar Enin. Llega aquí Broken Blade, aunque gane algo de tiempo ya con el rescate financiero y también el gas de Renata, que no es nada malo, el teleporte de Oscar Enin es clave. Porque flashean todos, Broken Blade incluido, con el ultimátum Hashtag. Y aquí Oscar Enin va a saltar de nuevo el muro, va a pegarle las manos locas al guardia Broken Blade. Lo cual salva a Jun y entre eso y la R hace que acaben matando a Broken Blade, pero podría haber hecho un destrozo la Camille en esa pelea. Qué bien. Ojo, en el directo la torreta de la bowling que podría caer. Está Jake haciendo un campamento, pero lo han visto. Mete pecho Jun sin ningún tipo de miedo. Está llegando Razor, incluso Noah, viniendo desde la calle central humana y con el muro de la tejedora. La torreta que cae y Miki se ha quedado completamente solo. Está muerto. ¿La kill para quién? Se la va a quedar el humanoide. Se la va a quedar el humanoide. Noah, la quiere Noah también, pero es finalmente para el midlaner de Fnatic. Eso sí, cae la torre de la top lane y en medio ha quedado algo tocada esa torre. Minuto 16 y medio gol, la partida totalmente empatada. 30.000 de oro y poco, ambos conjuntos. Es verdad que Fnatic ya ha superado la barrera de los 31, pero con esta torre Hansama podría recortar un poco más todavía si cabe. Noah que va a limpiar los minions y está todo por decidir a este minuto gol. Hemos visto una pelea por el Aldo espectacular. El Aldo que se lo ha terminado quedando G2. Y creo que se viene otra pelea por el dragón tremenda también. Vamos a ver, porque quedan tan solo 30 segundos. Está aquí Hansama intentando pushear rápido. Se acaba de ir a base directamente. Botas de armadura.
para el tirador coreano y la torre de medio está extremadamente tocada. Vamos a ver qué quieren hacer aquí. Está Oscar saltando encima de Hansama. Se lo ha cortado Jay. Qué bonito lo ha jugado. Ojo, porque las manos locas impactaban también encima del tirador francés. Llega Humanoid con el teleport. Ultimate de Jay en la boca. Y Humanoid que se acaba muriendo. Hansama que está muy, muy tocado. No tiene destello y tampoco hace falta. Le protegen ahí sus compañeros. Va a plantar Jay el heraldo. Esto es torre de medio para G2 y el dragón que debería ser para ellos también. No ha llegado a salir bien la cazada por parte de Fnatic y luego Humanoid se ha calentado una barbaridad buscando ahí la trampa sobre, creo que Ashe, que le ha terminado sentenciando por adelantarse tanto y porque Ashe se revolvía gastando la flecha de cristal encantado. La noticia positiva para Fnatic es que el heraldo tampoco es muy destructivo, la verdad. Era una torre que estaba sí, a 100 de vida tirada. Y con la kill lo hubieran tirado igualmente. Aún así es dragón y kill para G2 que se van a colocar por delante. Ojo. Walk. Vale, vale. Y parece que tienen ahora las riendas de la partida, ¿eh? Sí. Se pone por delante la Ashe. Hay que tener en cuenta que tres de las cuatro kills que se ha llevado Nova han sido en ese dive al principio de la partida. Sí, sí. Si no, la situación sería mucho más favorable, ¿no? Al equipo de G2, que se ha quedado este dragón como veíamos. Así que vamos a ver cómo continúa el enfrentamiento, porque sí que es cierto que por sensaciones en peleas al menos da la sensación de que G2 está un poquito por delante. Cuidado aquí con Caps, que se ha encontrado con el humanoide. Se stunea Caps, pero busca apoyos en Jake y Broken Blade, que estaban rotando hacia la zona para proteger a su midlaner. Hansam incluso también hacía el amago de moverse hacia el río superior, pero ya vuelve hacia medio, donde están los dos AD carries. Zambi para quedarse aquí con esta oleada de la calle central. Y tenemos pausa. Pausita, efectivamente, pequeña pausa. Caps que le echa un trago al agua. Y yo espero que la pausa, la verdad, no sea demasiado larga. Parece que Razor puede haber tenido algún problemilla, ¿no? Sí, mira, está Razor. Está explicando algo al árbitro y es Razor, ¿qué? ¿Quién tiene problemas? Sí, sí. Razor está ahí indicando algo. Esperemos, ¿no? Que no sea nada y que volvamos rápido y pronto a la partida, porque está siendo un partidazo, ¿eh? Está siendo un partidazo, muy, muy por eso la pausa es terrible, ¿eh? Además, está siendo una jornada que no está yendo especialmente rápida, Wolf. Ya hemos tenido también pausas en algunos de los otros partidos y esto corta totalmente el ritmo, ¿eh? Oye, mucho apoyo del público ahí a Humanoid, ¿eh? Que no está teniendo el mejor día quizá Humanoid, ¿no? Bueno, no estaba jugando del todo mal. Es verdad que en línea Caps le ha presionado un montón con el Corki, pero sobre todo esta jugada de la que venimos. Hay un par de cazadas. Es la más dura de todas. Sí, un par de cazadas ahí Humanoid críticas de donde está saliendo G2 bastante bien parado, aunque con la talilla un combo y te puede resolver la partida. También es verdad, Walk, que a Fnatic la pausa le suele dar poderes. Es verdad, ¿eh? ¿Será hoy otro día más? Sí. Oye, Broken Blade está jugando, ¿eh? Sí. Vale. Vale, volvemos. Digo, veo la cámara y digo, oye, aquí mi colega o está pidiendo la cena o algo está haciendo con el teclado y el ratón. Porque además estaba hablando, oye, llegamos a la partida con 34.000 de oro, ¿eh? Para cada equipo. Empatado. Es que está empatadísimo el partido desde el principio, ¿eh? Parpadean hasta los dragones de arriba, Champi. Se está volviendo loco todo el mundo aquí ya. Los dragones que están parpadeando y la partida que, como decimos, está completamente abierta todavía. Muy, muy igualado este clásico de Europa que puede apretar mucho la clasificación si se lo lleva G2. Si se lo lleva G2, se apretaría bastante esa parte alta de la clasificación. BDS que ya ha ganado. SK que juega el partido a continuación contra Mad Lions Koi. Si gana SK Gaming y pierde Fnatic esto, habría un triple empate en la primera posición. Aunque obviamente aquí queremos que gane Mad Lions Koi, porque si está apretada la parte de arriba, Walk, la de abajo, ni te cuento. Sí, sí, claro, como hay tres equipos con tantas victorias y una sola derrota, o ninguna, claro, los de abajo es que no están sumando nada. No, los de abajo no ganan ni una. Claro. Pero los de abajo igual son seis equipos. O sea, hay cinco equipos con dos victorias y luego Mad Lions Koi con una, claro. Claro, son seis equipos la tabla baja y cuatro la de arriba. Son siete equipos en total, mínimo, que no tienen nada seguro de cara a la última semana, ¿eh? Muy fuerte. Es increíble. La última semana que vamos a tener de League es apasionante. Pero que el astro belga lo haga, ¿eh? A ver si Niski le hace un favor a su ex equipo. ¿Tú crees? Uf, no sé ya, yo. Ya, no ¿eh? Se llevan muy bien. No acabo muy contento. Está además Niski a un buen nivel, ¿eh? Con sí, el Azir. Prácticamente el único que juega Azir. Ya. Pero claro, si lo hace como en el día de ayer, pues normal, ¿no? Sí, hemos jugado a Fear hoy en la primera partida, pero no recuerdo quién ha jugado. Sí, pero que no es de lo más piqueado. Jugado… Sí, Larsen ha jugado de la Fear. Ojo, esto, vaya pelea más absurda. Acaban de cazar a Razor con el apretón de manos de Renata Glass. Llega también el ultimate. Ha saltado con todo Yun, dejando desprotegidos a los carries de Fnatic. Aquí se puede haber definido la partida. Broken Blade con el ultimatum hashtag. No, a que no tiene escapatoria. Se va a morir el coreano. Y es doble para la cabra de Europa, para Caps. Va a ser Nashor para G2 Esports. Y con esto se rompe por completo la partida, Wolf. Liadón tremendo de Fnatic. Venían ya de un par de cazadas a Humanoid, pero esta
ha sido incomprensible totalmente por parte del equipo naranja. No tiene nombre, ¿eh?, lo que ha hecho ahí el humanoide Cazadón y Nashor. Así te castiga el rey de Europa, una liada, y te supone, bueno, pues una desventaja absoluta. Entraba Fnatic en un arbusto donde sabían que tenía Vision G2. Sí, y le han cortado el puño a Vi con el apretón de manos. No solo eso, sino que además ha explotado literalmente Razor. Luego Manoid no ha podido seguir el engage de Jun. Y Jun, que es el que ha iniciado, se ha pirado. Ha dicho, mira, chavales, yo he entrado aquí con la hoja del Fénix, pero veo que esto no lo ganamos de ninguna manera. Se ha escapado el coreano, pero los otros han muerto. Y aquí vemos la aceleración del estrategia 2, porque sabe lo que significa esto. No es solo la pelea, sino también Baron Nashor, incluso Rodrigo haciendo gestos de que sí, se ha terminado el partido. Yo también lo creo, sinceramente. Está muy por delante G2 ahora mismo. Son unos 3.000 de oro. Arriba, G2 con todo el Nashor por delante, claro. Entonces, vamos a ver cómo lo pueden aprovechar. La situación, las sensaciones está en los últimos minutos. Es que no he entendido eso para nada. Sí, son muy favorables para G2, la verdad. Las últimas peleas están siendo muy favorables muy para favorables, G2. Estaba sí. por detrás, han estado remontando hasta el punto en el que están ahora 3.000 de oro por delante. Antes de la pausa parecía que la partida estaba muy igualada, pero ya no lo está tanto. El único que tiene ventaja individual es Oscarenin, que ni siquiera estaba en esa pelea y que creo que da un poco igual, ¿no?, tener al Zac por delante de Camille. Bueno, vamos a ver si es G2 el que acaba hoy con la buena racha de Fnatic. Les derrota por primera vez en la temporada. Todavía hay partido, ¿eh? Todavía quizá les queda un poquito de esperanza, aunque no vamos a engañar a nadie, se ha puesto muy, muy cuesta arriba. Lo intenta Fnatic, sacando puede jugada ser buena aquí. Esta. Lo pueden intentar, ojo con esto, porque ha fallado Jun la definitiva. Y está muy acertado Miki, con la Renata también me está encantando. Es que el pick es tremendo, la verdad, para jugarlo aquí. Y mira que se ha muerto tres veces, en fase de líneas, esos dives. Sí. No han surgido. Ojo, muro de la tejedora. Lo va a intentar Fnatic, prácticamente la desesperada. El combo que es bastante bueno. Se queda atascado Hansama en el muro de la tejedora, pero al otro lado va a poder quitear con el rescate financiero. Razor, que se puede morir. Mientras tanto se incorpora Broken Blade a la jugada. Va a barrer G2 de nuevo a Fnatic. Llega el gas de Renata. Oscar Enin, que quiere escapar. Y hay que buscar el diveo. Se gira Oscar, triple en Oscar. La definitiva, Shutdown para Nova. Salta hacia adelante el coreano. Salva la pelea Oscarinin. Es un 2x3 de momento, pero quiere más el español. Salta buscando a Miguelito. Manos locas. Noah, que está recuperando el cooldown de la E. Golpea con la cola oleada para bajar el cooldown de esa habilidad, que significaría sentencia de muerte para Miki. Que aunque se haya quitado de encima Oscarinin, esto es solo ganar tiempo. Trataba de vaquear a la desesperada. Iba a ser otra kill más para Noah, que salva los muebles en una pelea que pintaba terrible. Broken Blade es verdad que va a sacar algo de oro para G2 con esta torre de tier 2, pero vaya salvado Oscarinin, que está haciendo un partido con el Zac. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está Oscar? Y menos mal, porque si no la jugada era un desastre absoluto para Fnatic, que sigue unos 3.500 de oro por detrás. El dragón está disponible, Champi. De hecho, creo que Noah lo ha empezado. Sería el segundo, si no me equivoco, para Fnatic. Y vemos aquí la repetición, porque de primeras el engage no parecía del todo malo, ¿no? Es que se ha quedado Ashe justo al otro lado del muro y encima Jun no ha llegado a pasar. Así que Razor, la Ashe lo ha destruido. Y Miki, fíjate, a nada de vida, ha seguido aportando la pelea. Le mete la W al carry, mete el gas para el disengage. Y cuando aquí Oscarinin ha visto que le estaban diviando, ha dicho, yo no voy a escapar, ¿para qué? No hay wave, están tanqueando torre. Lo triple knockup, into triple knockup también con la definitiva. Y luego Noah los ha barrido. Sonreía ahí Oscarinin, es para menos, ¿eh? La jugada que le ha salvado aquí el top lane en español, lo que se cura Zac no tiene ningún sentido. Parecía cazado, parecía muerto, se ha dado la vuelta y se ha puesto full vida. En el momento que ha empezado ahí a rebotar entre la gente. Es el único que tiene ventaja en el matchup individual con respecto a Broken Blade en este caso. Los demás sí que están muy, muy por detrás, sobre todo en la Milen, ¿eh? Ese Corki Champi está casi en 3 ítems, le saca mucho dinero a Humanoid. Yo creo que Caps tiene que ir a comprar, ¿no? Sí, la verdad es que Caps tiene que tener. Tiene 2 ítems y medio cada uno, pero hay casi 3.000 de oro de diferencia. Sí, sí, no. Tiene que tener algo seguro en el inventario. Mínimo, si vendes el Doran, algo te tiene que caber. Con ese espadón, que entiendo que Caps está buscando el filo infinito. Muy probablemente de tercer objeto. Y es verdad que sí, ¿no? Porque Ashe está entre 7. La Trinidad es muy cara, el filo infinito es muy caro, es cierto. Sí, pero da igual. Pero ahí estaba quedando, sí. Que está Efreal y Ashe están entre 7 los dos. Sí, sí. Caps también tiene que tenerlo. Bueno, pues va aquí y filo infinito, efectivamente. En el inventario ya para Caps. Que en el momento que llega a la pelea, ya es con el teleport o flanqueando lo que sea, al que engancha lo borra, ¿eh? Y la que pega un poquito Corki. Mejor es Camille también, ¿eh? Que no ha empezado del todo bien la partida, Broken Blade. Hay un par de jugadas en las que podría haber sacado más de lo que se ha terminado llevando. Pero si está por detrás es solo porque Oscarinin va brutal en la partida. Pero realmente la Camille tampoco está especialmente por detrás. De hecho, es nivel 14. Es que Humanoid es 13. Humanoid sí que va mal en la partida. Sí, sí. La verdad que Humanoid está un poquito por detrás, ¿eh? Es que Caps va muy bien, pero es que Humanoid va mal. Sí, sí, sí. Tiene menos nivel que la de carry enemigo, ¿eh? Y que el suyo. Al ser solo línea. Tiene sí, el mismo nivel que los jungla. Sí, sí. Bueno, una pena para el humanoide, que no había empezado del todo mal, pero si quitas el primer dive,
donde se ha hecho una triple Noah, podríamos estar hablando de un stomp, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué? Si quitas a Oscar también, ¿no? No, no, claro. Sí, esa jugada de Oscar no, no se la vamos a negar, ¿eh? Y la del Heraldo también ha sido muy importante, Oscar Enin, salvando a Juni. El partido luego ha empezado muy, muy favorable a Fnatic. Y la situación es que estamos al minuto 26 con la ventaja absoluta de G2. Que bueno, ya trata de controlar la zona del Nashor y es que sale en 40 segundos. Importante ese Nashor, ¿eh? Para G2 es la manera que tienen de presionar, aunque están pingando también esa torre de tier 2. Hay oleada y va a ir Humanoid a limpiar. Vamos a ver, aquí Humanoid que trata de limpiar el resto que se agrupan en la oleada de la calle central. Hay que pushear y luego rotar quizá hacia esa zona del Nashor, que como digo, en cuanto a visión la tiene controlada el conjunto de G2. Oscarín que ha vaqueado, se marcha para la botlane. Los dos top laners que tienen el teleport disponible y aquí estamos viendo que parece que Miki se marcha también, por lo que no parece, ¿no?, que vaya G2 a empezar el Nashor según salga. No, no parece que vayan a empezar el Baron Nashor, el dragón que aparece en dos minutos, lo que pasa es que también está muy lejos ese alma de dragón. Y yo creo que ahora G2 está intentando jugar un poco también a recuperar a Broken Blade, darle espacio en la calle lateral, presionar precisamente a donde esté jugando Humanoid para seguir dejándolo por detrás. Es importante mantener esa talilla lejos del tercer objeto, porque ahora mismo es el único carry de la partida que no tiene el Power Spike de tres ítems, y es importante, ¿eh?, para la talilla. Ya. Vamos a ver si lo consigue. No le debe quedar prácticamente nada. Va a recoger la oleada de la top lane ahora mismo Humanoid y cuenta con el teleport. Quizá le da tiempo, ¿no?, a vaquear. Han visto entrar en ese arbusto a Razor. Tiene que salir para atrás. Humanoid también. Es que este es el tema, el dejar por detrás a Humanoid todo el rato. Ya. Toda esta rotación de G2, ¿qué hace? Dejas a la Camille aislada en bot. Por lo tanto, Camille recibe recursos, mientras que Humanoid pierde ulti y no puede seguir pusheando arriba. Sí, sí. Y ahora está compartiendo experiencia con Noah. Entonces, es buena jugada de G2. Parece que no saquen nada realmente, pero si bien defiendes esta torre de medio, estás bien. Cuidado con Miki aquí, que se ha quedado completamente solo. Arriba pusheando caps, sin mayor complicación. Y Noah vaqueando. Vamos a ver qué tiene completado. El tercer ítem de Noah, por cierto, ese corazón helado, ¿no? Sí. Lo ha buscado. Corazón helado y está buscando ya también esa penetración de armadura. Sí. No sé si irá con Serilda o directamente a por el Recuerdos de Lord Dominic. Pero la partida se ha estabilizado mucho y se ha estabilizado mucho alrededor de lo que quiere G2, ¿eh? Que es a presionar en side con la Camille. Andanada fretera aquí de Fnatic para tantear el Nashor. Y en 30 segundos sale el dragón. Van a jugar al dragón. Pues vamos a ver, sería el tercer dragón para los dos equipos. Así que ambos se pueden permitir cederlo para intentar sacar otra cosa, ¿no?, en otro punto del mapa. Vamos a ver qué decisiones toman. La verdad que los dos equipos tienen puesta la visión hacia arriba. Si nos fijamos en el minimapa, no hay ni un guard prácticamente en ese dragón. Pero sí, tanto Fnatic como G2 tiene visión colocada en el Nashor. Además, los dos tienen la visión colocada a espaldas, ¿no?, del equipo enemigo. O sea, es muy importante, ¿no?, para los flanqueos. Sí. Un equipo tiene Camille Sejuani, que lo tienen fácil para llegar a la backlane, y el otro con Zac Leona. Claro. Son también recursos, ¿no?, importantes. Ahí es donde creo que juega un papel fundamental la Renata Lassi, que Miki está haciendo una muy buena partida con esta campeona. Ojo aquí, la pelea por el dragón, porque va a llegar el teleport de Corki. Caps que llega relativamente tarde a la jugada, pero creo que es el momento preciso. Aunque Jun salta por él, Noah también salta de manera ofensiva. Mira, Oscar Lane buscando a Corki. Llega el flanco de Broken Blade. Y el gas de Renata también increíble. Los carries de Fnatic golpeándose entre ellos, mientras en la frontline se van a morir los dos españoles. Noah, que trata de saltar la pelea a la desesperada, pero esto es para G2 Esports. Va a ser dragón, 4 kills sin Ashor. Y si la partida ya pintaba fea para Fnatic, con esto te diría que está pista para Ascendencia Walk. Lo ha intentado Fnatic en la pelea por el dragón, pero no ha habido manera, la verdad. No ha habido manera, ¿eh? No ha podido hacer absolutamente nada Fnatic. Dragón kill, Teamfight y Nashor, como decía Chambi, para el equipo de G2, que ya tiene pues mucha ventaja. Chambi, son casi 7.000 de oro después de que… No, casi 8.000 de oro cuando hagan el Nashor, así que yo creo que lo tienen todo para cerrar. Y vamos a ver la repetición aquí, porque sobre todo Jun, yo creo que se calentaba iniciando en caps, que con la Valkyria le hacía a Jun llegar hasta muy, muy lejos. Y Broken Blade con el flanco, bueno, pues llegaba, remataba a uno, zoneaba a dos jugadores, acababa con otro y luego iba a volver a saltar encima de Noah, ¿eh? O sea, que Broken Blade el solito ha matado a dos y ha zoneado un total de tres jugadores, mientras que el resto de sus compañeros acaban matando, ¿no?, a los otros dos. El dragón que caía y el Nashor, como vemos en el directo, también ha sido para G2. 2:40 por delante para, yo creo, ya intentar cerrar el partido, ¿eh? Visto para sentencia el partido, efectivamente. Wall salvó otra fight estratosférica en la que Oscar Enin meta un combo sobre todos, Noah pueda pegar, o incluso Manet, que ya tiene tres ítems, encuentra una trampa providencial sobre alguno de los carries de G2. Parece complicado, ¿eh? Y es que parece muy difícil para los carries de Fnatic llegar a hacer daño a la backlane.
de G2. Porque sí, Oscar, Nin salta. ¿Cuidado? Sobre un... Uy, Rafa está muerto. Estaba vaqueando, le han visto con la piña de visión. Llegaba la flecha, ultimate de Sejuani y toma distancia, pero se muere Razor. Destello ofensivo de Hansama, que busca poner punto y final a la partida. Se va a morir John también, doble kill. Por el tirador francés aparece Broken Blade. Y Oscar y Nin, que se muere, es triple kill para Hansama, que va a poner junto con sus compañeros el punto y final a la partida y el punto y final a la racha de invicto de Fnatic, que va a caer por primera vez Champions esta temporada. Vamos a tener a Fnatic con un 6-1 y G2 que sigue intentando hacerse con la primera posición. Va a sumar la quinta. Aparece Kaz, mucho ahí encima del humanoide, que se puede acabar muriendo dentro de la fuente. Ahí está. Último ataque de cápsula a rematarlo. Victoria para G2. 5-2 en su casillero. Fnatic que se va a quedar con el 6-1. Y oficialmente han vuelto los Reyes de Europa. Le ganan al líder invicto, que era Fnatic hasta la fecha. Ahora van a estar empatados con BDS y a falta de ver lo que haga SK en el siguiente partido. Por otro lado, partida muy clean de G2. Sí. Y a Fnatic que no le ha funcionado nada esa dupla jungla medio de Vitalilla, ¿eh? Humanoide y Razor. Muy mala partida para ambos. En una pareja que suele funcionar muy bien haciendo gafadas, pero que esto contra la Renata, la Ashe, y en general todas las herramientas de disengage que tenía el equipo de G2, la verdad no ha funcionado. No ha funcionado para nada. Y G2 que vuelve a reencontrarse con la victoria y gana el gran favorito, ¿no?, de este split. Un equipo que no había perdido ni un solo partido, como decíamos. Y G2, una vez más, yo creo que se confirma, ¿no? Que empiezan el split siempre un poquito dormidos, un poquito ahí a medio gas, y conforme van pasando las semanas van cogiendo rodaje y nivel. Y bueno, se van a plantar en la última semana de la fase 1 con muy buenas sensaciones, sí. Aunque ellos, yo creo que, bueno, ya están mirando, ¿no?, a los mejores de 3, a los, sí, mejores de 5. Y que a G2 en concreto le da un poco igual el tema del seeding, pero sí, es verdad que es muy importante la diferencia de quedar segundo a quedar tercero. No es tanto el quedar primero y ser campeón de fase regular, ahí no hay tanta diferencia, pero sí que entre el primero y el segundo hay bastante ventaja respecto al resto de cara al seeding, porque al final se dividen en dos partes del bracket, ¿no?, los 8 equipos clasificados. Pero aún así G2 está con 5 victorias, empatado con SK, con un partido menos el equipo alemán que juega a continuación, y a una ya de la cabeza. Van a depender, sí, de que tropiece alguno de los de arriba, ¿no?, para intentar llegar a ese top 2. Fnatic la semana que viene tiene Heretics y Team BDS, así que sabe G2 que por lo menos o BDS o Fnatic, uno de los dos, pincha el domingo. Exacto. BDS tiene a Mad Lions Koi el sábado también. Esos son los dos partidos del equipo suizo. Y por el lado de SK, aparte del partido ahora contra Mad Lions Koi, tienen a Carmine Core y a Vitality. Así que te diría que SK Gaming es probablemente el que mejor lo tiene, tal vez, de cara a eso. Luego, en cambio, a G2 pues también le quedan partidos asequibles, le queda, sí, Vitality y Heretics. Pero claro, dudo que tropiecen todos los de arriba. Para mí creo que G2 no tiene acceso a esa primera plaza, o a priori no debería de tenerla. No debería. Pero sí que podrían asaltar la segunda. Bueno, veremos si lo consiguen. De momento, yo por lo que estoy viendo, ya te digo, por calendario, Vitality lo tiene muy complicado y Mad Lions Koi creo que también, sí, sinceramente. Sí, sí, los, sí, partidos para estos, no, dos Vitality equipos… Vitality tiene que ganar hoy a Carmine Corp, sí o sí. Sí o sí. Y el partido asequible de Mad Lions Koi es el domingo que viene contra Rogue. El domingo contra… Sí, contra Rogue. Contra Rogue, porque luego sí que tienes, claro, a BDS y SK hoy. Tal y como se den los resultados, igual ese partido contra Rogue no te vale para nada, Champi. Puede pasar. Porque puedes sumar la segunda, pero es que hay tantos equipos. O sea, literalmente todo el mundo tiene ya dos. A nada que sumen… Una más. Una más, cuatro de ellos. Solo te digo que hay uno de estos equipos que hoy suma la tercera, sí o sí, que, claro, es Carmine Corp y Vitality, se enfrentan entre ellos. Claro. Uno de esos dos suma la tercera. Sí, sí. Pero no es el único enfrentamiento directo que hay. Luego tenemos un Carmine Corp Giants, donde uno de los dos, pongamos que pierde Carmine Corp contra Vitality, pero uno de los dos sumaría la tercera. Sí. Y luego está también Rogue Giants. Rogue depende de ellos mismos. Es que Rogue Giants, uno de los dos suma la tercera también. Sí. Y ya está, porque Vitality es verdad que no tiene enfrentamientos directos. Los que peor lo tienen son Vitality y Mad Lions Koi, sin duda. Es cierto, ¿no?, que tienen una victoria los chicos de Mad Lions Koi, pero todavía tienen tres partidos por delante. Podrían sumar cuatro. Heretics tiene a Fnatic y a G2, ¿no? Sí, no, Heretics también. Heretics lo tiene fatal, de hecho. Heretics tenía que ganar hoy. Vitality, Mad Lions Koi y Heretics los que peor lo tienen por calendario. Luego se pueden dar los resultados cualquiera. Con la derrota de hoy, Heretics, la verdad que se ha complicado mucho la vida, ¿eh? Porque Rogue, bueno, pues parecía, ¿no?, el rival más asequible que le tenía, sí, que quedaba por delante, y no ha podido ser. En cualquier caso, nosotros que hemos podido disfrutar, ¿no?, de este G2 contra Fnatic, a la vuelta de la pausa, partidazo, Mad Lions Koi contra SK. Chao, chao. Para.